Guerra de Periodistas. La guerra entre periodistas en Argentina no se da solo entre hombres. Las mujeres también tienen lo suyo. Hay internas, resquemores y una guerra a todo o nada. Así lo adelantaba en modo enigmático nuestro Bebito Fiu Fiu el viernes pasado. Escándalo, escándalo. En el medio de un escándalo, pelea, putea, de todo. Dejó su lugar de hace años en la radio. No. Ya tiene sustituta. El tema es el siguiente. Edith Hermida se va de Radio 10 porque llegaba Oscar González Oro. Oro, cuando la vio a Cristina en C5N, dijo, ni loco. Yo ahí no voy ni loco. En 72 horas se arregla para que Nancy Pasos se incorpore a ese espacio de 1 a 3 de la tarde en Radio 10. Guerra menos pensada, ¿eh? Tenemos más información con Diego Esteves. Exactamente. Bueno, para hacer un poquito la cronología, ¿no? Edith Hermida desembarca en Radio 10. El horario original era de 2 a 5. En un momento, para cortarle el programa Real, que es el antecesor de ese programa, va de 10 a 2 de la tarde. Jorge dice, yo, radio y tele, tantas horas, no puedo. La realidad, lógicamente, que lo demostró porque así terminó, pobre Real. Bueno, le dicen, está bien, de 10 a 13, entonces, le alargamos el programa Edith Hermida. En lugar de ser de 2 a 3, que sea de 1 a 3. Pero como sucede en la gran cantidad de periodistas, tenía otro trabajo Edith Hermida, Edith Hermida tiene otro trabajo en Radio Disney y no llegaba, ¿viste? Tenía que estar corriendo. Inventaron un segmento de 2 de 1 a 2. La previa. Esperando la previa. Sí, sí, la previa de Edith. La previa de Edith. Sí. Bueno, la previa de Edith, sin Edith, un invento, está bien, muy creativo. Está bien. Pero en los papeles era que Edith Hermida no llegaba en ese horario. Cansada Edith Hermida, y en año electoral, y ahí mete la cola la política también, la radio, digamos, tironeando con Edith Hermida, porque querían que estuviera al frente del programa, dice, no, mirá, a partir de ahora, si a la 1 no estás, lo siento mucho, voy a buscar reemplazante. Y ahí aparecen las conversaciones con el Negro Oro. Sí. Se junta el Negro Oro en Radio 10, ¿con quién? Con el encargado de la programación, Sebastián Pedrón, y no llegan a un acuerdo. Lo que se dice es que fue monetario el problema, que las ganas del Negro Oro estaban, pero que no se pusieron de acuerdo por la plata, exacto. Y ahí aparece la señora Nancy Pasos. ¿Y Nancy Pasos, en dónde estaba? Nancy Pasos, ¿dónde estaba? Ella estaba en Mega. Nancy Pasos fue, a ver, manotazo de ahogado. No. Ajá. Nancy Pasos aparece en esta historia como la persona que puede hacerse cargo de un horario complicado. Pero ¿cuál es la verdad, el trasfondo de todo esto? Que Edith y el Negro Oro no se llevarían bien. Por ese motivo, Edith, cuando sabe que el Negro Oro se va a acercar a su programa, ella da un paso al costado. Y cuando quiere volver, ¿qué pasó? Le dijeron, no, vos ya no volvés más. Sí. ¿No quisiste estar con el Negro Oro? El Negro Oro no está y está Nancy Pasos. Totalmente. Ahora, hay cierta desprolijidad, o por lo menos yo como oyente, es una queja como oyente, que cambian, dan un volantazo. El año pasado Nancy Pasos estaba en Metro con su programa. Yo la escuchaba a la mañana. Me encanta, me encanta, me encanta porque tiene como que cambia el pelaje. Nunca sabés de qué color es finalmente y a mí eso me divierte mucho. Y de un día para el otro no apareció más Nancy Pasos, digamos. Hay cierta desprolijidad. Sí. Ediciones. Como está en... que arde la AM. Está que arde con un rating por que favor. Está pidiendo casi el, el minuto a minuto, el segundo a segundo. Y en un año electoral, fundamental. Y Nancy la juega, el Shear, la mueve. Lógicamente, digo, para hablar con propiedad, el Shear que llega a fin de mes. Sí. Bueno, ven a fin de mes las mediciones y donde no mide, ya empezás a estar en la mira. Chao. Antes había paciencia porque construir público en la radio no es lo mismo que construir público en televisión o en otros medios.